Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias primero a la parroquia del Santo Cristo de la Victoria. Gracias a don Alfredo, que nos ha permitido invadir su parroquia. Gracias también a todos ustedes que están aquí con nosotros celebrando esta Eucaristía para pedir por España. También quiero agradecer a todas las personas que nos siguen desde las televisiones de EWTN España, a través de todas las plataformas, a través de las redes sociales de EWTN España, a través del YouTube de EWTN España, también a la gente que ha venido de EWTN Español, a Liliana y a toda la gente también que nos está siguiendo desde Hispanoamérica. En los últimos días hemos recibido mensajes, y no quiero olvidarme ninguno, de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Uruguay y de Argentina. Muchísimas gracias a todos los que nos hemos reunido hoy para pedirle a la Virgen, a Nuestra Señora del Pilar, por nuestro país, por nuestra patria, porque proteja a España y por la prosperidad de los españoles y de toda la hispanidad. Muchísimas gracias y vamos a rezar por España. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo desde España. Buenas tardes desde aquí, buenos días o buenas noches, según aquella parte del planeta donde ustedes se encuentren. Vamos a comenzar la Eucaristía del Día del Pilar con don Alfredo Jiménez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Jesucristo, el Señor, nacido de la Virgen María, esté con vosotros. Les diste una columna de fuego como guía para un viaje desconocido, para que pudieran caminar día y noche por el desierto. Celebramos hoy esta fiesta de la bienaventurada Virgen María del Pilar, en este día que también celebramos el Día de la Hispanidad, el fruto de la evangelización en tantos países de lengua hispana. Para celebrar estos sagrados misterios, comenzamos reconociendo nuestros pecados en la presencia del Señor, rico en misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar, concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar las lecturas que son las propias de la misa de la Virgen del Pilar. La primera lectura corresponde al primer libro de las Crónicas, en su capítulo 15. Lectura del primer libro de las Crónicas. En aquellos días,
David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas levantaron el arca de Dios tal y como lo había mandado Moisés por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros. David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, cítaras y platillas, para que los hiciesen resonar alzando la voz con júbilo. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Cuando David acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Es palabra de Dios. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de que Jesús fue levantado al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan, y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Celotes, y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Afianzó mis pies sobre roca, me puso en la boca un cántico nuevo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Viento no está delito. Queridos hermanos, primero los que estáis aquí presentes en este templo parroquial del Santísimo Cristo de la Victoria, y hoy de un modo muy especial a otras muchísimas, muchísimas personas que os conectáis a través de esta ventaja que tiene la tecnología a la hora de transmitir el Evangelio. Más o menos cerca, aquí en España, seguramente muchos de ustedes que están al otro lado de las pantallas, y muchísimos al otro lado también de ese lugar maravilloso, en América y en otros lugares del mundo. Sin duda ninguna, la tecnología nos ha permitido, de algún modo, también tocar algo que ya Jesucristo mismo ha fundado, y es la comunión de los santos,
En Jesucristo estamos siempre muy unidos, aunque estemos muy lejos en la distancia. Hoy, de un modo muy especial, celebramos este Día de la Hispanidad con la gran fiesta de la Virgen del Pilar, que en nuestra tierra, de un modo absolutamente único, está vinculada a la fe, porque cuenta la tradición que fue la Virgen del Pilar la que se apareció a un derrotado, o a un derrotista, mejor dicho, ¿no?, apóstol Santiago, en esa ardua tarea de llevar el Evangelio, y a esa ardua tarea del Evangelio que a él le desesperó y dejó y pensó dejarlo, pero la Virgen Nuestra Señora se apareció para darle fortaleza, para darle esperanza encima de ese pilar. Es la fiesta que celebramos hoy, pues, de un modo muy especial, esta presencia de la Virgen en nuestra tierra, en ese lugar maravilloso, el Pilar de Zaragoza. Con el paso de los siglos, primero fue una ermita y luego fue una iglesia y luego otra iglesia mayor, hasta convertirse en esta gran basílica que hoy, pues, está de fiesta. Quizá una fiesta un poquito pasada por agua. Desde luego, hoy aquí en Madrid ha llovido muchísimo. El desfile militar el día 12 de octubre, pues prácticamente casi no ha habido desfile, porque realmente ha caído mucha y bendita agua, ¿no? Y este Día del Pilar, que desde hace ya tantos siglos, desde el siglo XIII, se instituye la fiesta del Pilar, da la casualidad de que un 12 de octubre, providencialmente, fue el descubrimiento de lo que ellos llamaron en aquel momento, ¿no?, el Nuevo Mundo, pensando que era Asia, o sorpresa, no tenía que ver nada con Asia. Y aparece ahí una tarea importante vinculada, pues, a nuestra tierra, a nuestra nación, en un momento en el que en España podríamos decir que la fe cristiana lo invade todo. Y esa gran figura de Isabel la Católica, que está en proceso de beatificación, nosotros aquí en la parroquia hemos hecho, pues, ya durante 2 años, 2 peregrinaciones a lugares isabelinos, donde nació Isabel la Católica, donde desarrolló sus primeros años, donde contrajo matrimonio en Valladolid. Sin duda ninguna, la figura de otra mujer. Qué curioso, ¿eh? La fe católica tiene que ver con una mujer, porque Santiago había salido corriendo. Es lo que quería hacer. Y una mujer, en este caso la Teotocos, la Madre de Dios, se aparece. No se aparece un sacerdote aragonés, amigo mío, que ya está en el cielo. En un examen de teología le tocó mariología y le tocó hablar de las apariciones de la Virgen, y dijo muchísimas: Guadalupe, Fátima, Lourdes, muchas. Y le dijo el profesor: usted se ha olvidado de una. ¿De cuál? De la Virgen del Pilar. Disculpe. Es que en el Pilar la Virgen estuvo, no se apareció, estuvo en carne mortal. Que esta es la diferencia. Los aragoneses, los maños, lo tienen clarísimo. La Virgen ha estado en muchos sitios, pero en el Pilar estuvo. La categoría teológica realmente es bastante diferente, ¿no? Dicen que los maños, los propios, los habitantes de Zaragoza, tienen a la Virgen del Pilar en el corazón y el Pilar en la cabeza, ¿eh? Porque son tercos como una mula los aragoneses. Seguramente a lo mejor aquí hay alguno y alguno escuchando también, ¿no? Pues no lo sé, pero fijaos, una mujer en el comienzo de la evangelización de nuestra tierra que alienta una fe que siglos después ha generado tantísimos, tantísimos santos. España ha sido siempre un lugar en el que el Evangelio ha generado muchísima santidad. Y justo la evangelización de América, hoy que celebramos el Día de la Hispanidad, tiene que ver con otra mujer, que es Isabel la Católica. Y gracias a ella, la tarea de la evangelización fue la tarea primordial. Considerando que todo aquello que se descubría no eran colonias, era el reino de España, y por lo tanto eran sus hijos. No había esclavos, sino hijos a los que cuidar. ¡Qué cabeza y qué corazón! Urdidos también con esa presencia de Cristo,
con esa presencia del amor a la Virgen, especialmente la Virgen de las Angustias, a las que Isabel la Católica tenía especial cariño, ¿no? Y fijaos qué importante, porque al final todo nos habla de algo que forma parte esencial de nuestra existencia y que es importante hoy no recordar. Creo que en parte la gran crisis que atraviesa, desde luego desde el punto de vista histórico, nuestro país, que quiere desprenderse de la historia, de lo que ha construido. Es como si nos quisiéramos desprender de la historia de nuestras familias. ¿A quién se le ocurre desprenderse de la historia de lo que uno es? Eso no se puede cambiar, porque forma la esencia de nuestra vida. Te podrá gustar más o menos, puede haber problemas, puede haber dificultades, puede haber traumas, pero lo que no se puede hacer es querer olvidar, querer cortar, querer repintar las cosas tal y como han sido, ¿no? Creo que tiene que ver muchísimo con la figura materna, con la figura materna. Y por eso es muy importante pedirle muchísimo a la Virgen que nos sintamos siempre muy hijos suyos. El corazón de la evangelización de América tuvo un antes y un después con otra aparición de la Virgen y con un lenguaje completamente materno, que es el de la Virgen María cuando se aparece al indio Juan Diego, de apellido impronunciable. Algún mexicano se lo sabe de corrillo y lo dice muy bien, pero realmente es un apellido impronunciable. ¿No estoy yo aquí? ¿Yo no soy acaso tu madre? Ese vínculo materno, como ese cordón umbilical que nos une a la Teotocos, es la clave de la evangelización, es la clave de la Iglesia, es la clave de la fe y es la transmisión de la fe. Allí donde estamos muy unidos siempre a la Virgen María y donde la vemos como la Madre de Dios y al mismo tiempo Madre nuestra, al estar unidos siempre a Jesús a través de la Virgen, porque ella inmediatamente nos lleva a Cristo siempre, de repente todo se hace luz, porque todo se hace hogar. Una nación tiene que ver muchísimo con una familia, porque no deja de ser sino también una analogía más en grande de lo que es propiamente hablando una familia. No puede haber familia sin padre y no puede haber familia sin madre. Y por eso a la nación se le llama la patria. Cuando ya nos referimos a la provincia en la que hemos nacido, decimos la patria chica. La patria grande es el lugar. Pues yo soy de España, yo soy de Francia, yo soy de México, yo soy de Argentina. Pero la patria chica es pues la región concreta en la que uno ha nacido, ¿no? Pues yo soy maracucho, ¿no? Porque he nacido en Maracaibo. Pero ciertamente, ¿no? Necesitamos también ese vínculo materno, es la esencia, ¿no? Hoy, pues por eso de un modo muy especial, ¿no? Le pedimos a la Virgen del Pilar que vivamos de ese cordón umbilical que nos ha unido a Cristo y que es una de las características de la fe, desde luego en nuestra tierra, y que allí donde está la madre no se nos olvidará nunca cuál es nuestra raíz. Una de las cosas que tiene importante las madres es que hacen memoria de todo lo que son, ¿no? Vamos a pedírselo a la Virgen del Pilar, pues de un modo muy especial, por nuestra tierra, ¿no? Por España. Vamos a pedir por el mundo entero, que está la cosa muy tensa, que hay muchas guerras muy complicadas, que las ideologías que quieren destruir y desunir están muy presentes aquí en España, pero están en Europa y están en todos los lados, como una especie de pandemia universal que quiere, de algún modo, destruir algo que es maravilloso y que es bueno, ¿no? Todo lo que está llamado a la división, desde luego, no viene de Dios. Viene del diábolos, el que divide, diábolos, ¿no? Una humanidad herida, una humanidad dañada, una humanidad en guerra. Cuando aparece la Virgen como madre, ella nos reconcilia y ella es la que hace que sea posible y capaz que nazca de nosotros lo mejor, no lo peor, sino lo mejor, que nos convirtamos en aquellas cosas que tenemos que convertirnos, que eso es lo que siempre quiere la Virgen, que seamos de Cristo Jesús. Que seamos completamente de Cristo Jesús. Que la Virgen María del Pilar nos cuide a cada uno de nosotros. Que la Virgen María del Pilar cuide nuestros hogares. Que la Virgen María del Pilar cuide de nuestra nación, de nuestras naciones. Que la Virgen María
cuide de toda la hispanidad. Hemos escuchado las palabras en la homilía de don Alfredo Jiménez, el párroco del Santísimo Cristo de la Victoria, aquí en Madrid, desde donde estamos retransmitiendo para todo el mundo esta misa de la Virgen del Pilar. Continuamos ahora con la misa. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Por intercesión de María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, celebrada en España y en Hispanoamérica bajo la advocación del Pilar, dirijamos hoy nuestra oración al Padre, para que toda la Iglesia se sienta alegre y esperanzada al contemplar a María como columna luminosa que conduce a la salvación. Roguemos al Señor. Para que el amor a María siga siendo en nuestra historia fermento de fe e impulso para la evangelización. Roguemos al Señor. Para que la comunidad de pueblos hispánicos que tiene en la Virgen del Pilar un motivo común de fe y unidad sienta la protección de esta madre y deposite en sus manos el presente y el futuro, roguemos al Señor. Para que la presencia de María haga fecunda nuestra fe y operante nuestra solicitud hacia los necesitados, marginados, minusválidos, enfermos y todos los que sufren, roguemos al Señor. Para que las imágenes de María sembradas en nuestra geografía sean una continua invitación a hacer lo que Jesús nos diga, roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, por la presencia singular de María en nuestra tierra, que tantos frutos ha producido, y te pedimos que siga protegiendo a la Iglesia de España y de Hispanoamérica, y a todos y a cada uno de sus hijos y pueblos, por Jesucristo nuestro Señor. La colecta que se recoge a continuación va destinada a WTN, que vive precisamente de las donaciones, no tiene subvenciones, no depende de ninguna otra financiación, sino de todo lo que voluntariamente queráis entregar. Tanto los que hoy estáis aquí en la Iglesia para hacer la colecta, como también todos los que estáis a través de las redes sociales, podéis hacer donativos a través de la página web y todas las indicaciones que se hacen allí. Muchísimas gracias. Pues ya lo han escuchado, la invitación de don Alfredo Jiménez, el párroco del Santísimo Cristo de la Victoria, para poder continuar con esta labor evangelizadora de EWTN en todo el mundo. Y por pequeño que sea el donativo, siempre será bien agradecido. Recuerden el óbolo de la viuda, una pequeña donación, pero que el Señor, Dios nuestro Señor, vio con gran alegría, porque era todo lo que tenía. Muchas veces pensamos que por ser una donación pequeña no es necesaria, pero todo suma para seguir adelante con esta obra evangelizadora que es EWTN. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros la vida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos
nos consigan, por intercesión de Santa María del Pilar, permanecer firmes en la fe y generosos en el amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen, Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue Madre de Cristo, Esposo de la Iglesia, Luz de las gentes, esperanza de los fieles y gozo de nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Pilar, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santiago Apóstol y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José y a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Alfonso, sacerdote, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria,
por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos eternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres. El párroco del Santísimo Cristo de la Victoria, don Alfredo Jiménez, va a dar la comunión a todas aquellas personas que se han acercado hasta esta parroquia para celebrar el Día del Pilar, que, en contra de lo que muchos creen, no es la patrona de España. La patrona de España, de hecho, la tienen ahora a la derecha de sus imágenes, es la Inmaculada Concepción, no es la Virgen del Pilar. Ciertamente es una de las vírgenes más queridas, más veneradas aquí en España, pero, como les digo, no es la patrona, es la Inmaculada Concepción. Esta parroquia, la parroquia del Cristo de la Victoria, está bastante céntrica en Madrid, una zona que se llama Gaztambide, cerca de Moncloa. Para aquellos de ustedes que conozcan Madrid, como les digo, una parroquia bastante céntrica. Ahí tienen en sus imágenes la estatua, una réplica de la imagen de la Virgen del Pilar, que es una imagen muy pequeñita. No hay grandes esculturas, grandes imágenes de la Virgen del Pilar, todas son pequeñitas, todas, digamos, tienen un tamaño similar, siempre se ha representado de este mismo modo. Y como ha comentado antes don Alfredo en su homilía, la Virgen del Pilar no se apareció en Zaragoza, sino que realmente fue un caso de bilocación. Fue estando la Virgen María todavía con vida, viviendo probablemente en Éfeso,
Y cuando el apóstol Santiago vino a evangelizar aquí a España, bueno, pues lo que se cuenta es que estaba él bastante desesperado porque, por lo visto, los españoles de entonces, tal vez como los de ahora, éramos bastante duros de mollera, y el pobre apóstol Santiago pues no conseguía frutos y estaba, bueno, pues prácticamente desesperado, y se apoyó en un pilar sobre el que se apareció la Virgen María. De nuevo, no se apareció, sino que estuvo presente en cuerpo y alma, porque ella estaba todavía con vida. Es el único caso de bilocación conocido en la historia de la Iglesia y en la historia de la Virgen María. De hecho, es una aparición reconocida oficialmente por la Iglesia Católica. Es decir, no estamos hablando simplemente de una devoción o de una leyenda, sino que estamos hablando realmente de una de las apariciones reconocidas por la Iglesia Católica, y por eso también tiene su propia misa con las lecturas propias, que son las que hemos escuchado en esta Eucaristía. Es muy interesante también la historia de la Basílica del Pilar en la ciudad española de Zaragoza. Como también ha referido don Alfredo Jiménez, bueno, pues primero se construyó una pequeña ermita, después una iglesia más grande, hasta que se construyó la actual basílica, una gigantesca edificación, muy bonita, preciosa, donde además están de algún modo representados todos los países hermanos de Hispanoamérica, con sus banderas, con numerosas lápidas de cada uno de los países de Hispanoamérica. Y hay una cosa muy interesante, muy curiosa, que quizás muchos de ustedes no conozcan. En el año 1936, en plena Guerra Civil Española, pues Zaragoza fue bombardeada. Fue bombardeada, en este caso, por el ejército republicano, por los republicanos, milicianos de izquierdas, y la Basílica del Pilar fue bombardeada desde el aire. Y cayeron varias bombas que atravesaron una de las cúpulas de la Basílica del Pilar, cayeron a los pies de la imagen de la Virgen, de esa Virgen que están viendo ahora plateada en sus imágenes, bueno, pues la Virgen que está en Zaragoza, y las bombas, milagrosamente, se puede decir, no estallaron. Si hubieran estallado, pues seguramente ha sido el final de la Basílica del Pilar de Zaragoza, o ciertamente habría sufrido unos daños tremendos, como tantas iglesias sufrieron en la Guerra Civil Española. Pero, como les digo, esas dos o tres bombas, no recuerdo exactamente cuántas eran, y unas bombas además de un buen calibre, no estamos hablando de bombas pequeñitas, unas bombas bastante grandes, cayeron a los pies de la Virgen del Pilar. Y curiosamente, de las dos o tres que cayeron, ninguna de ellas estalló. Algunos dirán, bueno, pues casualidad, o es que en esa época fallaban muchas bombas. Es verdad. Pero bueno, pues tampoco podemos descartar que fuera una intervención milagrosa de la Virgen del Pilar que tienen ahora mismo en sus pantallas. El caso es que esas bombas están colgadas en el interior del templo para significar que la acción de la Virgen María, a pesar de que algunos tratan de destruirla y algunos tratan de destruir la fe en España y en Hispanoamérica, pero tienen frente a ellos un pilar, nada más y nada menos que la Santísima Virgen María, que igual que en 1936 desactivó esas bombas físicas, hoy en día también está desactivando tantas bombas, digamos, desde el punto de vista de ideas negativas, de campañas contra la fe, de ataques, muchas veces furibundos contra la fe, pero bueno, eso a los cristianos no nos tiene que preocupar en exceso, porque sabemos que la Virgen María, en este caso Nuestra Señora del Pilar, es la que está con nosotros, la que nos protege con su manto, y en ese sentido pues estamos tranquilos, confiados, con fe en la acción de esta Virgen del Pilar. Como dijo
aquel Dios y tú, mayoría absoluta, ¿no? Mayoría absoluta o mayoría aplastante, pues la Virgen y tú, la Virgen y yo, mayoría aplastante. No hay nadie que pueda con el poder de la Santísima Virgen ni de Jesucristo. Oremos. Oh Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas por intercesión de Santa María del Pilar llegar a contemplarte eternamente en el cielo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Como esto también es una misa parroquial, me vais a permitir algunos avisos. Este próximo lunes es el funeral por don Alfonso Simón, que ha fallecido pues hace unas semanas, sacerdote de la parroquia. Mañana, pasado mañana lunes, a las 7 de la tarde, preside la celebración Monseñor Martínez Camino. Este próximo miércoles tenemos la inauguración de la Iglesia de las Comendadoras de Santiago Apóstol, patrono de España. Da la casualidad que también pues ahora ya soy el párroco también de la parroquia, el administrador parroquial de la parroquia de Santiago el Mayor, y tenemos este acontecimiento porque realmente es una iglesia histórica dentro de Madrid y en ese sentido pues también muy unida a la propagación de la fe, a la fiesta de hoy, porque está unida a Santiago Apóstol. El próximo miércoles a las 7 el señor cardenal celebrará una misa votiva de Santiago Apóstol como inicio de la inauguración de las obras de restauración. Lleva 20 años prácticamente cerrada esa iglesia y es un auténtico portento, maravilloso, estupendo, precioso. Merece la pena, aunque sea simplemente como acto cultural, que no solo es eso, pero ya solo por eso ya merece la pena. Próximo miércoles a las 7. El próximo jueves comenzamos ya con las conferencias de la Asociación Mater Dei en la parroquia, que este mes de octubre pues tiene un motivo mariano, las apariciones de la Virgen en la actualidad, a cargo de José Manuel Díez Quintanilla, que es el director de Radio María. Queríamos daros las gracias, en nombre de WTN España, a todos por haber acudido hoy para rezar por nuestro país. Queríamos dar las gracias muy especialmente al padre Alfredo por habernos acogido con su generosidad y con esta maravillosa Eucaristía. Y queríamos ahora también invitaros a cumplir aquello que la Virgen María nos dice tantas veces, en tantas apariciones: orad. Y cuando oramos juntos sabemos que somos mucho más eficaces. Así que ahora os invitamos a una adoración, a orar delante del Santísimo para que nuestro país se sane. Ya lo dijo la Virgen, la fe se instauraría en nuestro país con la robustez del pilar en que ella se soporta. Pero para ello también pide nuestro grano de arena, y esa es la adoración. Os invitamos, aquellos que estáis aquí presentes, venciendo las inclemencias del tiempo, aquellos que nos seguís a través de los canales de televisión, a que nos juntemos en oración, como pide nuestra Madre, ante nuestro Señor, en el Sagrado Sacramento del altar. Terminamos en esta fiesta, no podía ser de otro modo, que cantando los que podáis. Un servidor pues está con la garganta como está. Soy bastante cantarín, pero pues el Señor hoy ha querido que no cante, porque si no metía la pata seguro por el estrépito. Pero vamos a terminar incoando el himno a la Virgen del Pilar. Thank you.
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Podéis ir en paz. Podemos ir en paz, pero también les animo a que no se vayan del todo, porque ahora viene la adoración eucarística que también van a poder seguir aquí en directo desde todos los canales, las redes sociales de EWTN. Por tanto, les invito, como les digo, a que permanezcan con nosotros ahora durante la adoración al Santísimo, especial por este Día de la Virgen del Pilar y Día de la Hispanidad. Es el día que nos hermana a todas las naciones hispanas. En estos momentos en los que muchos tratan de disgregar, de desunir, de romper la unidad, y ya saben quién es el padre de la desunión. En estos momentos más que nunca es cuando tenemos que rezar, pero rezar con confianza, rezar sin miedo, rezar sin amargura, sabiendo que la victoria es de nuestro Dios y del Cordero. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros simplemente ardemos mucho, sino porque el bueno es Él. Y por tanto la victoria es suya. Acordémonos, por ejemplo, de cuando está Cristo en la barca con los apóstoles y empieza una tormenta tremenda y unas olas inmensas en ese mar de Galilea. Y el Señor está durmiendo y los apóstoles se preocupan muchísimo y le despiertan para pedirle ayuda, y él, simplemente alzando la voz y elevando la mano, logra que el mar entre en una calma absoluta, y después se dirige a sus discípulos y les dice: qué pequeña es vuestra fe, todavía no tenéis fe. Muchas veces nosotros también vemos esas olas, ese viento huracanado, esa oscuridad, y nos entra miedo cuando vemos todos esos ataques a la Iglesia, a la unidad, al Santo Padre. Y el Señor de nuevo nos mira con cariño, como mira Él siempre, con una sonrisa, y nos dice: tan poca fe tenéis. Todavía tenéis tan poca fe. No temáis. No temáis. No temáis a las olas, no temáis a los vientos impetuosos. Por más que os impresionen, por más que os hagan dudar, por espesa que sea la oscuridad, basta una sola palabra del Señor para que toda esa oscuridad se disipe, para que todo ese viento impetuoso se detenga y para que todas esas olas vuelvan a la calma más absoluta. Porque al nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, como les digo, les invito a que recemos, pero no desde la ansiedad, desde la angustia, desde el miedo. Un cristiano debe rezar con toda confianza, sabiendo que el Señor es quien tiene todo el poder y toda la fortaleza.
adoramus te, Domine. Oh, oh, oh. Adoramus te, Domine. Oh, oh, oh. Adoramus te, Domine. Oh, 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 adoramus te, Domine. Oh, 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 adoramus te, Domine. Oh, 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 adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Oh, oh, oh. Adoramus te, Domine. Oh, oh, oh. Adoramus te, Domine. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo, porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Como ha dicho al principio de la Eucaristía don Alfredo Jiménez, el párroco de esta parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria de Madrid, desde donde estamos retransmitiendo, una de las grandes ventajas de la tecnología es que
podemos estar ahora aquí adorando en silencio. Nosotros desde aquí, desde esta iglesia en el centro de Madrid, cada uno de ustedes desde sus casas, probablemente en soledad, probablemente en familia o acompañados, algunos desde el televisor, otros desde sus teléfonos o desde las pantallas de su ordenador, de sus computadoras. Y eso es lo extraordinario de la tecnología, que muchas veces, como tantas cosas, soberano se Señor, usa para mal, pero sacramentado, se usa para bien. En este momento de adoración al gran sacramento de tu presencia salvadora, de tu presencia salvífica en el corazón de la humanidad, el memorial de tu pasión, del memorial de tu muerte, el memorial de tu resurrección, y el lugar en el que cada uno de nosotros tocamos ese reino, el reino de Dios. En esencia, el reino de Dios es, eres tú, Jesús y Eucaristía. Todas las ansias de los reinos humanos sucumben siempre al paso inexorable del tiempo, a la evolución, a las circunstancias históricas, pero la vida humana, la fe cristiana, siempre nos enseña a mirar las realidades eternas y de un modo muy especial la realidad de ese reino que pedimos en el Padre nuestro constantemente: venga a nosotros tu reino, al que tú haces de un modo absolutamente único presente. El reino de Dios eres tú, Jesús, Eucaristía. El reino de Dios ya está en medio de nosotros, en dos lugares absolutamente privilegiados: la Eucaristía y nuestro corazón. Ese reino de Cristo que se realiza, lo dices en el Evangelio una vez, ¿no?, muy claramente, ¿no?, el reino de Dios está dentro de vosotros. Ese reinado de Dios, a veces tan escandaloso para mucha gente cuando contempla la realidad del mal, la realidad de la violencia, la realidad de las injusticias, la realidad de tantos misterios, de tantas contingencias y de tantos dolores que atraviesa la historia de la humanidad. La gran pregunta siempre es: Señor, tú no eres el rey de reyes y señor de señores, tú no eres el propietario de este mundo, ¿no? Tú no eres Dios y lo puedes todo, ¿por qué permites todo eso? Esa gran pregunta de la humanidad, que ha sido siempre como el gran escándalo contrario a la presencia de Dios, ¿no? Nos escandaliza la presencia del mal cuando está Dios mismo, y que a poco que escuchemos el Evangelio y a poco que comprendamos que la presencia de ese reino de Dios está dentro de vosotros, esa expresión de Cristo, que lejos de ser una experiencia misteriosa, es una experiencia de intimidad, sin duda ninguna. Resulta que ese lugar maravilloso en el que has querido comenzar tu reino es un lugar crucificado. Son muy bonitas las cruces románicas en las que aparece Jesucristo vestido de majestad, dando a comprender que la cruz de Cristo, el sufrimiento de Cristo, es el trono de la gloria, es decir, es el trono en el que Jesucristo está revestido de poder, de honor y de gloria, porque en la muerte de Cristo en la cruz se ha dado muerte al pecado y al mal en el mundo. Y resulta que de un modo pues absolutamente directo le pedimos muchísimo al Señor que nos ayude a comprender cómo esa gran victoria, que es la más importante y la más trascendente. El corazón cristiano tiene siempre un pie aquí en la tierra y tiene siempre un pie en el cielo.
Ese pie en el cielo, que es de lo que estoy hablando, es mirar las cosas eternas. Cristo ha vencido. Eso no es una hipótesis, eso no es algo que está sometido a la duda. Cristo ha vencido en la cruz. Hace 2000 años, en el madero de la cruz, se realizó la redención del mundo. Una redención absolutamente única de un único hombre para toda la humanidad, para todos los hombres y para todos los tiempos. Un acto de tal calibre salvífico solo es posible que sea realizado si esa persona verdaderamente es Dios. Solo Dios puede atravesar el espacio y el tiempo. Nosotros no. Nosotros estamos sometidos siempre al espacio y al lugar. Y por eso la característica propia del reino de Dios siempre es la eternidad. Y para eso necesitamos que el Rey sea eterno. De ahí la grandeza del Rey eterno. La grandeza de Cristo como Rey. Y de un modo muy especial lo celebra la Iglesia siempre el último año litúrgico, el último día del año litúrgico, ¿no? Antes de empezar el Adviento ya estamos camino de esa gran fiesta de Jesucristo como Rey del Universo, como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Ahí está absolutamente todo. Creo que esta primera mirada siempre es muy importante para poder contemplar siempre los avatares de la historia. En esta celebración, en esta adoración, Jesús, que ponemos toda nuestra nación, toda la historia de lo que hemos sido y toda la historia de lo que somos en estos momentos a tus pies, queremos, pues de un modo muy especial, pedir por esta tierra en la que tu sangre ha germinado en un fruto de santidad absolutamente maravilloso, desde aquellas predicaciones evangélicas del bueno de Santiago Apóstol hasta los santos, ¿no?, del siglo XXI que están en vida. Los santos viven siempre aquí en la tierra. De estos 2000 años de cristianismo, la historia de nuestra nación ha escrito auténticas maravillas porque se ha fiado de ti, porque ha creído en ti como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Y aquellas personas que han detentado también la autoridad han sido muy conscientes de ser siervos tuyos a la hora de llevar adelante tantos proyectos con ese deseo de llevarlos con justicia, también con limitaciones humanas, pero con ese claro deseo y con esa clara intuición de orientar siempre la acción pública hacia el bien de los pueblos. Ciertamente, pues han sido muchísimos los ejemplos que nos has dado de un modo pues muy especial. También pues vamos a aprovechar también este momento para pedirte que salga adelante ese proceso de beatificación de esta reina Isabel la Católica, detrás de la que se encuentra todo ese gran proceso de lo que fue el descubrimiento y la evangelización de América. El gran tesoro que un cristiano tiene humanamente va a ser siempre una patria, porque es donde hemos nacido. Humanamente siempre va a ser nuestra familia, porque es la sangre que nos ha visto nacer, el útero materno del cual jamás podremos renegar. Es la patria en la que hemos nacido, la patria grande, la patria chica. Pero sabiendo al mismo tiempo, con una claridad meridiana, que todo poder temporal está sujeto a la caducidad, nosotros no queremos simplemente un reino temporal, sino buscamos un reino eterno, y ahí aparece la grandeza del reinado tuyo, Señor, el reinado de Cristo, ¿no? Esta convicción de cómo ese reinado de Cristo tiene que ver con nuestra entrega personal ha sido el corazón de una tarea evangelizadora que ha generado también muchísimos santos, muchísimas conversiones. Y de un modo muy especial en aquellos comienzos, en la tarea de la evangelización del continente recién descubierto, ¿no?, que se llamó América, ¿no?, más adelante, enviaste de nuevo a tu madre en los comienzos de la fe en España, tu madre en los comienzos de la conversión, y todo a través de ese lenguaje materno, ¿no?, de la Virgen María. ¿Cuántas gracias, Señor, tenemos que darte siempre por habernos dado a los pies de la cruz el regalo de lo que más amabas en este mundo? Sin duda ninguna, lo más amado en este mundo para cada uno de nosotros. Creo que lo tenemos claro. No es un objeto, por supuesto, tampoco es una mascota. Lo más amado en este mundo son las personas a las que queremos. Y de un modo muy especial,
esas personas que nos han dado a luz, que han sido siempre nuestros padres, seguramente pues más de uno, más de dos, como es mi caso también, pues ya tiene a los padres en el cielo, pero siempre con ese corazón agradecido por aquello que hemos sido y de todo lo que nos han dado para ser lo que somos. Lo que tú más amabas humanamente, tú has tenido un corazón humano, perfectamente divino, y tú has amado con la misma intensidad con la que amamos nosotros a nuestros padres, tú has amado a los tuyos, y a los pies de la cruz te desprendiste del gran regalo que nos has dado a todos, que es a tu Santísima Madre, para que la cuidáramos, ¿no? Le dices al discípulo amado, ¿no? He ahí a tu madre. En ese discípulo amado, que San Juan Evangelista, estamos todos y cada uno de nosotros representados. Tú y yo estamos representados ahí. Es un mandato divino, es un mandato de Cristo, que cuidemos a su madre. Es curioso porque al final es ella la que nos tiene que cuidar, ¿verdad? Que siempre, cuando a veces pues un niño pequeño se tiene que hacer cargo, ¿no? Pues cuida a tu madre, ¿no? El padre que se tiene que ir pues a un niño de 10 años, cuida de tu madre. Todo el mundo sabe que es al revés, es la madre la que siempre está cuidando a todos, ¿no? De una forma que muchas veces nadie se da cuenta y qué pena a veces, pues, lo poco agradecido, ¿no?, que podemos ser a la hora de decírselo muchas veces, ¿no? Por tantos detalles, los visibles, pero sobre todo los invisibles. Quizá ya cuando uno va creciendo te vas dando cuenta, ¿no?, de tantos detalles, que basta que se ponga pues mala nuestra madre un día para darse cuenta de la cantidad y cantidad y cantidad de cosas que es capaz de hacer, sin que parezca que se hacen. Y nosotros, como niños pequeños, porque delante de Cristo Él mismo nos lo dijo, tú mismo nos lo dijiste, Señor, que tenemos que ser como niños, pues a niños vamos. Y como niños nos ponemos en las mejores manos de este mundo, que son las tuyas, que son las manos maternas de la Virgen María, y por si fuera poco, junto a Jesús, junto a María, no podía faltar tampoco esa figura paterna absolutamente única, descomunal, enorme, enorme, que es San José. La Sagrada Familia, ¿no? La patria, la nación, es una imagen, es una analogía de una gran familia, ¿no? El corazón de la humanidad se teje en la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. Y por eso, encomendando a nuestra nación, le pedimos fundamentalmente que cada uno de nosotros seamos testigos del amor vivo en nuestras familias. Creo que si falla algo, sin duda ninguna, es esa idea clara de cómo la patria tiene que ser un hogar, en el que hay una memoria, en el que hay un pasado y unos antepasados, que son la memoria viva de la identidad y del presente, que hay un futuro, que hay una hermandad, que hay mucha gente a la que cuidar. Señor, te pedimos por nuestra nación, te pedimos por todos los que la representan, el jefe del Estado, te pedimos por todos los que la gobiernan, del presidente del Gobierno, por todas las instituciones comunitarias, por todas las instituciones municipales, para que se busque siempre la nación como un hogar, para que se viva ese servicio público como un auténtico deseo de servir al bien común. Algo realmente nada fácil, pero que se puede hacer. Que la Virgen María, quien nos has dado como a madre, nos cuida, nos cuide, nos proteja con esa advocación tan bonita de la Virgen del Pilar, hoy que une bajo ese manto. Aquí esta imagen que tenemos en la parroquia no tiene manto, pero habitualmente en el Pilar siempre se le cubre el manto. Nosotros tenemos uno, pero pues no lo hemos puesto, pero porque ya está un poquito viejo, fue una donación, igual que esa imagen tan bonita, tan bella de la Virgen del Pilar que tenemos aquí en esta parroquia, que está hecha a mano y que es una auténtica maravilla, es una copia exacta de la Virgen del Pilar. Y todos los años la ponemos aquí con un cariño inmenso para que bendiga, para que nos bendiga, ¿no? Igual que le decimos al apóstol Santiago, protege a tu nación, ¿no? Pues lo pedimos también a la Virgen María,
que proteja a esta nación, que proteja a todos y cada uno de los que vivimos en ella, de todas las autoridades constituidas, de todo el episcopado, de todos los pastores, de la vida contemplativa, que proteja a todas las familias, que proteja a la cultura, que proteja a toda la historia, que proteja a todo lo que somos, todo lo que hemos sido y todo lo que seremos. Continuamos esta adoración eucarística desde la parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria en el centro de Madrid. Lo importante no son las muchas palabras, sino la contemplación. La contemplación. A ustedes les está llegando a través de sus pantallas. Ese Cristo Eucaristía, el mismo Cristo ayer, hoy y siempre, que sigue actuando en nuestras vidas, en su vida, en la mía, exactamente igual que hace 2000 años. El mismo Cristo que recorrió los caminos polvorientos de Galilea, que sanó a la hemorroísa, que devolvió la vista a los ciegos, es el que tenemos aquí ahora mismo delante de nuestros ojos. Laudate omnes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, 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 laudate Dominum. Les diste pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este memorial de tu pasión nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón,
Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Concluye esta adoración eucarística desde la parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria de Madrid, desde donde hemos podido celebrar la misa de la Virgen del Pilar, la fiesta de la Hispanidad. Les agradecemos que hayan estado con nosotros desde cualquier rincón del mundo, acompañándonos en esta Eucaristía y en esta adoración eucarística. Les ha hablado Alex Navajas desde Madrid. Gracias y les invitamos a que continúen aquí en EWTN y que sigan nuestra programación. Dios les bendiga. Gracias. Buenas tardes desde Madrid.